Disculpa, amigo. ¿Qué opina usted sobre la educación en Venezuela? Oye, yo te hablo claro y sincero. Yo creo que la educación en Venezuela cambió bastante de un tiempo para acá. Lo que es el ámbito político no debe mezclarse en lo que es la educación de uno como muchacho. Te lo digo porque yo hoy en día, yo les pregunto a cualquiera en la calle dos letras, tres letras, y no me saben explicar qué es lo que les estoy preguntando. ¿Qué opina usted de esta consulta para buscar una mejor calidad de la educación? Muy bueno. Deberían de sostenerla siempre y aplicarla, no dejarla solamente en el papel. Okay. Caballero, ¿su nombre? Luis Ramón Nieves, Nieves. Ok, Luis Ramón. ¿Usted fue consultado ahorita por la calidad de educación? No, el señor. ¿Ninguno fue? Mi opinión es adversa a eso. ¿Pero qué opina usted que se le consulte al pueblo sobre la calidad de la educación? Consulte, pero que hagan lo que se debe hacer, no es lo que quiere imponer el gobierno. ¿Y qué es lo que se debe hacer de su respecto, en su opinión? Ellos sabrán qué es lo que van a hacer. ¿Quiénes sabrán? Pues eso, el gobierno. Ah, pero usted dice que no hay que hacer lo que dice el gobierno, entonces ¿quién lo hace? El gobierno no tiene esa vaina. Por eso el artículo 058 que es una resolución para administrar. Y no conjunto. Están de acuerdo, el pueblo no está de acuerdo con eso. Pero usted sabe lo que dice la resolución 058. Sí, cómo no, sí. Si ¿qué es lo que dice la resolución 058? Usted es de aquí, usted anda. Está en lo suyo. Amigo mío. Pero usted no está de acuerdo con la resolución 058. No, no estoy de acuerdo. ¿Pero qué dice la resolución 058? No lo sabe. No estoy de acuerdo. Está. No sabe. Bueno, hermano, ¿cuál es su nombre? Roberto López. Ok, Roberto, ¿qué te parece sobre la consulta educativa que se está realizando en todo el país? Que sea por la mayoría de los estudiantes del país, todo es bueno. ¿Y qué opinas tú sobre ese acto en caso de que se le está preguntando al pueblo cómo debería funcionar la educación en Venezuela? Deberíamos ver, la educación en Venezuela está muy mala. Los muchachos no quieren estudiar, lo quieren ahorita es hacer cositas malas. Y muy bueno, por lo menos esta pregunta, el horario de extender el horario de escolar es muy bueno. No, hay escuelas privadas que dan clases hasta las 3 de la tarde. Sí, los muchachos salen antes de la hora. Salen a joder por las plazas. ¿Cuál sería una propuesta concreta tuya para la educación en Venezuela? Deporte, después de UC, meterle a algo que no tengan, ¿cómo te explico? Que lo tengan ocupado, que no tengan la mente ocupada. Pues si están haciendo nada, empiezan a hacer cosas no muy buenas. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Carlos Ratia. Ok, Carlos, ¿qué te parece el acto de la consulta educativa a nivel nacional que se está realizando en este momento en la calle, abierto, a todo el público? Bueno, estupenda, pues. ¿Cómo crees tú que podría ayudar que se le esté consultando al pueblo sobre la calidad de la educación? ¿Cómo deberíamos mejorar la educación en Venezuela? Bueno, con la participación de los representantes, pues, a los salones de clase, pues. Teodoro, ¿qué te ha parecido la consulta a la educación en Venezuela, la consulta educativa, el proceso que tiene ahorita el Ministerio del Poder Popular para la Educación? Bueno, me parece excelente y realmente como sistema que cada día por lo menos implemente el gobierno que sea en el beneficio pues, de esa juventud, de esos muchachos hoy día que realmente necesitan un sistema educativo más amplio, más. ¿Qué crees tú que el problema es basado en valores o en contenido? Este problema ha sido basado en valores, prácticamente en valores. ¿Y qué estrategia o qué propuesta le harías tú al Ministerio de Educación para mejorar la educación? Mira, propuesta, te diría que. Hay una propuesta clara en él, que no sé cómo lo tomarían, ¿verdad? Pero el sistema educativo es un enlace que va hacia el hogar, ¿no? O sea, eso es compartido. Y realmente una propuesta sería de que esos semillitas, esos muchachos estudiando hoy día pequeñitos, implementar una materia educativa, en este caso, una formación ciudadana, ¿me entiendes? Que sea como materia de esos niños pequeños, porque ya se ha perdido un poco lo que es en el tiempo donde yo estudiaba, mira, se veía una materia que llamaban formación moral y cívica. Esa materia ha desaparecido, ¿me entiendes? Y realmente debería.
implementar una materia, algo como eso, que haya una responsabilidad, que no se hable nada más de derechos, sino de deberes también, porque realmente los deberes se han perdido, y es algo que eso no tiene nada.